Homenaje a Luis Díaz Arandilla en su bienvenida a los pueblos del Tour. Artista plástico que viene de Estocolmo, Suecia, para hacer trabajos murales aquí en nuestro pueblo del Tour. No fue una sorpresa precisamente la llegada y el recibimiento que tuve ayer, sino más bien el tipo de calor humano que yo sentí cuando estrechaba las manos, abrazaba, saludaba a viejas personas que amigas de mi infancia y que estuvieron presentes. Eran los que más me conocían, ¿no? Y los que quedaban, porque parece que con esta pandemia y otros tipos de cosas, pues hay mucha gente que ya se fue de este mundo o de Saltur. Pero la gente que llegó, gente que me conocía desde mi niñez, y que yo conocía, algunos no reconocía, otros sí. Entonces, bueno, en todo caso, nos reconocíamos mutuamente a través del saludo, a través de la conversación, de qué familia venían y qué apodos tenían, porque aquí todos tienen su apodo. En todo caso, fue un recibimiento muy caluroso, me sentí muy halagado. Después de todo lo que sucedió, yo me fui con otros amigos a tomar unas cervezas y conversamos de todo un poco. Fue simpático el día, fue simpático. En el año 1923 ya era Saltur. Antes era la Carbonera, la Calera. Según la historia que nos han contado, viene de una dama muy distinguida, se enamoró de un campesino. ¿Y por qué Saltur ya eso? Yo también eso es lo que yo me pregunto. Y a nosotros cuando crecimos todos, Saltur, se quedó Saltur. Por ahí los pobladores antiguos dicen que Saltur venía de una... de un nombre, como era creo que muy largo, muy complicado para, ¿qué te digo?, para pronunciarle, lo dejaron en Saltur. El tema amoroso que había de la chica saltureña llamada Saturnina con uno de los hijos de los hacendados. Saltur, hay dos teorías.
una teoría esbozada por el señor, por un general Segura, que dice que viene de las iniciales de una mujer que se llamó Saturnina Tafur Uriarte, y otra esbozada por el señor Pedro Coico Morales, tuvo el trabajo de irse a los registros del gobierno regional y encontró un acta donde figura un cacique que vivía aquí en estas tierras que se llamaba Salturoc. ¿Aló? Buenas tardes, por favor. Soy Luis Deza, el profesor de dibujo y pintura. Mira, ¿estás aceptada para el curso? Y el curso empieza el día lunes, este lunes que viene, de 3 a 8 de la noche. Pero antes tú tienes que traer ciertas cosas. Una regla. La regla puede ser de 60 o de 30 centímetros, la que tengas. Un lápiz. Un borrador. Necesitas un depósito para echar agua y lavar tus pinceles. Necesitas pedazos de tela para limpiar pinceles, delgada de preferencia, no tan gruesa como toallas, sábanas viejas que ya no sirven, esas funcionan muy bien. Y ropa de trabajo, porque te vas a ensuciar posiblemente. Eso sería todo. Bienvenido el lunes de 3 a 8 de la noche. Mañana voy a tener una charla con los profesores de la Escuela Raimondi. Serán unos, calculo, unos 40, 45 profesores. El director me ha pedido que hable sobre lo que yo quiera hablar. Y claro, yo tengo mucho que hablar. Vamos a ver qué es lo que sale. Tengo una idea de lo que hablaría y eso es sobre la trayectoria, naturalmente, de este proyecto educativo de hacer murales en Saltur, que he traído para acá. Esa es la parte fuerte. Seguramente también les daré mi opinión de que, después de 35 años que retorno a este pueblo, lo he encontrado empobrecido. Sí, empobrecido. No a nivel económico, más bien a nivel de descuido, desinterés en cuidar su hábitat. Todo el mundo lo reconoce, que está peor que antes. Pero nadie hace nada por cambiarlo, revertir esa situación. Lo aceptan como algo normal, lo cual es un tanto sintomático, un tanto nocivo, porque los niños y jóvenes piensan que es normal. El descuido se refleja claramente en las fachadas de casas, calles descuidadas. En un pueblo con varios miles de habitantes no hay parques infantiles. No hay áreas verdes. La basura abunda por todas las entradas y salidas de Saltur, a los alrededores. En las calles no hay container para la basura. Ese descuido está generalizado. Yo le puedo dar razón de lo que es Saltur desde el año 1945. Empecé a trabajar como obrero aquí en Saltur. Un 12 de agosto del 1945. Nací, crié acá. Tengo 72 años y acá he nacido en Saltur. Yo tengo aquí 70, 65 años viviendo. Yo estoy en Saltur desde que he nacido. Tengo ya más de 5 décadas y sigo aquí. Vivo acá en este centro poblado de Saltur desde hace 67 años. Desde que nací, desde el 67. Soy nacida acá en Saltur. Ya tengo ya 53 años acá viviendo en Saltur. Hasta mis 27 años. Nací aquí en Saltur. ¿Ustedes conocen la técnica de la cuadrícula? ¿Alguien conoce la técnica de la cuadrícula?
O sea, cómo transportar un dibujo pequeño a escala en trabajo grande. ¿Tú la conoces? Con números. ¿Lo conoces? ¿Te parece conocido, cierto? Bien, perfecto. Eso es lo que vamos a remarcar. Que dirigen la empresa azucarera Pomalca. Saltur es un anexo de Pomalca y está a 20 minutos de viaje en auto. Me invitaron a visitarlos y enviaron una camioneta a recogerme. Ellos son los que me están prestando el local donde estoy trabajando con mis alumnos. Llegamos y fui presentado a los directivos. También estaba el alcalde de Pomalca. Y me tenían una sorpresa. Me dieron esto. Con mi nombre y apellido. Es una pequeña placa recordatoria en reconocimiento a mi trayectoria. No me lo esperaba. No, porque está bonita. Vi que ellos conocían mis actividades y desde un proyector en la computadora mostraban en la pared imágenes de mi página de internet y se mostraban muy curiosos con mi trabajo. Fueron amables. Frente a ese entusiasmo, y ya que ellos tienen la infraestructura, aproveché para proponerles algo que yo estoy muy interesado. Y es el forestar a gran escala el pueblo de Saltur. Aquí hay pocos árboles, y los pocos que hay están escuálidos. Yo sé que en esta zona norteña del Perú, los veranos son sofocantes. Ahora mismo es invierno. Y la temperatura allá afuera es alta y también lo es aquí adentro en mi vivienda. Si las temperaturas son altas y encima no hay césped, plantas, árboles o áreas verdes, entonces hay polvo por todas partes. Si ese polvo se respira por largo tiempo, puede ser dañino para la salud. Las autoridades tratan de encementar las calles, pero eso no ayuda. Yo no soy partícipe del cemento, más bien soy partícipe del césped, que decoren sus calles con árboles, plantas, áreas verdes. Si la empresa hace esto, a cambio recibiría un apoyo popular, porque mejoraría la calidad de vida de sus trabajadores y de ellos mismos, los empresarios. En Saltur no hay problema de agua, ya que si uno escarba, en el subsuelo aparecerá agua a menos de metro y medio de profundidad. Les toqué este tema y me sorprendió porque se mostraron muy interesados y propusieron ponerlo en su agenda. Yo les expliqué que a mí me interesaba comprometerme si eso se convertía en una acción práctica y real antes de que solo esté en el papel o en la conversación amable y elegante. También les dije que este tipo de proyecto solo funcionaría a largo plazo, si también se convertía en un proyecto escolar. Les di mi punto de vista frente a la contaminación ambiental y el calentamiento global
Y ellos, como representantes del agro, tenían un gran compromiso que realizar, ya que según los científicos, los árboles serían los que más ayudarían a paliar este problema. Se tiene que cambiar la situación actual, y así el ecosistema, y especialmente nosotros, seríamos los beneficiados. Después de darle mi opinión, ellos me escuchaban y comentaban atentamente y recibí un apoyo general, lo cual me sorprendió. La caña de azúcar es la principal fuente de trabajo de los de acá del poblador. El corte de caña, pues, el corte de caña, la mayoría trabaja en el campo en corte de caña y palana. Hay que hablarlo de frente. El trabajo y el dueño ahora, como son los Oviedos, se ha cambiado bastante. Oviedo, mira, aunque claro, la crítica es grande, pero mira, está cumpliendo con los pagos, que la gente vive más tranquila. Tienen sus certezas, tienen su gratificación. Bueno, ahorita la mayoría de padres de familia se dedica al cultivo de la caña de azúcar, de eso viven. Y otro tanto también ya de profesionales que están saliendo de Saltur, pero no se quedan acá, emigran, porque no hay posibilidades muchas veces de trabajo. La principal actividad económica es el sembrío de caña y el corte de caña, que genera, claro, y por también hay profesionales que ya trabajan, genera, tanto también los de la empresa que ya han salido jubilados, ellos, los pensionistas, cobran, también mueven, y gente que por fuera también que trabajan ahora con esos ingenios agrícolas que hay, ya también, sí, ya no se siente mucho el padecimiento económico como antes. Sí, Saltur tiene las iglesias de varias religiones. Tiene puestos de la Guardia Civil, colegios, oficinas, ya tiene su posta médica y otros beneficios que necesita el pueblo para tener ascenso a distrito, pero no tiene ingreso económico seguro. Ahora nos dice, únanse con CIPAN, y al unirnos con CIPAN tenemos el ingreso del turismo, pero CIPAN no quiere meterse con nosotros.
Con el patrocinio del Grupo Viedo y la empresa Pomarca, ayer 15 de septiembre se realizó la inauguración de una muestra de mis pinturas en el Centro Cultural Ochocalo de Chiclayo. Fue increíble. Un honor para mí estar acá, realmente estoy sorprendido porque tengo cantidad de sorpresas agradables que están sucediendo. Antes, yo había venido en principio acá a la región con un proyecto. Una ONG de Suecia me está financiando un proyecto que quiere hacer murales en mosaico en Mallorca y enseñar a las jóvenes de 15 a 35 años de edad el proyecto durante 3 meses. Y por eso he ido. Pero la cosa no termina ahí, sino que llego acá y se ha abierto una serie de, un abanico de otras opciones que yo no esperaba. Una de las opciones que yo no esperaba era de que la empresa Pomarca y el Grupo Diego se interesaran en trabajar conmigo. ¿Y cómo es eso? Pues el que están interesados en colaborar con algo muy, pero muy importante, que es la forestación del poblado de Salitur. Ustedes seguramente me van a preguntar por qué yo pinto estas figuras raras en mis cuadros. Y mis personajes son gente, ¿no? Tratados de una forma ingenua, allí, pero no tienen cabeza. O mejor dicho, tienen cabeza de símbolos, no de gente. ¿Por qué? Yo creo de que hemos llegado. Es una posición personal, ¿eh? Es solamente lo que yo trato de reflejar en mis cuadros, lo que yo opino sobre lo que yo veo. Me pidieron que hable y yo hablé un poco. No hablé tanto de mi pintura, más bien hablé sobre el medio ambiente. Y es de que cada vez sentimos que nos estamos alejando de algo lejano, que es la naturaleza. Entonces, hay muy pocos árboles, hay pocas áreas verdes, y eso naturalmente nos afecta. Pero la gente también, siento que la gente se identifica con cosas materiales antes de recuperarse de sí mismo. Yeah, 2022, la House Music. Dale, bro, dale. Vamos a ver esa mierda. Venimos desde abajo, siempre puesto pa' josear. A pesar de los problemas no nos dejamos tumbar. Y caímos, nos paramos, reímos y lloramos. Mientras yo siga vivo a lo mío, dale, va a faltar. Me gustó bastante, es la primera vez que escucho sobre mosaicos. Bueno, la verdad, me gustaría bastante seguir con esto. Venimos desde abajo decididos a ganar. Ni con mis problemas nos quedamos atrás. Han decidido en eso el respeto, me lo supe ganar. Para verle la cara a estos mongolos cuando vean lo que voy a lograr. Si algún día llego a coronar, lo primero será papá. Yo cuando inicié este curso no ingresé desde los primeros días, pero poco a poco me fui integrando al grupo. A pesar de estar en el fondo, solo él nunca me dejó de apoyar. Fue el primero que creyó en mi sueño, por eso yo le pongo empeño, luchando por esto desde que yo era un pequeño. No me rindo porque Blajo Music ahora es el sello, rimando con emociones, con esto y con aquello. A lo largo de esta semana me he sentido muy contento. Me gustó la técnica del mosaico y he aprendido a usar el mosaico en grandes obras, por ejemplo, en este mural que observamos. No me bajo ni a pesar de la crítica ni opiniones, toda mi música es para llegar a los corazones. Cuando empecé en esto, ninguno a mí me apoyó. Nos dieron de coro, dijeron que éramos vagos. Y ahora estos vagos ya coronaron. Y gracias a ninguno fue que lo lograron. Me siento feliz al ser partícipe y uno de los creadores de los murales altureños, ya que esto va a incrementar en mis habilidades artísticas y tal vez en un futuro crear talleres para enseñar a las demás generaciones y que esta técnica se vuelva una tradición, ¿no? Para adornar a Saltur.
Bueno, al entrar me enseñaron una nueva técnica que es de arte con mosaico, que es muy interesante e innovador, ya que por estas zonas no había visto este tipo de arte. Venimos desde abajo, siempre puesto para costear. A pesar de los problemas no nos dejamos tumbar. Y caímos, nos paramos, reímos y lloramos. Mientras yo siga vivo a los míos, nada le va a faltar. Venimos desde abajo, decididos a ganar. Ni con mis problemas nos quedamos hasta antes. Vivido en eso el respeto me lo supe ganar. Para verle la cara a estos mongolos cuando vean lo que voy a lograr. Y este proyecto para el futuro me servirá, así me ayudará económicamente, ya que voy a ser un grupo con unos amigos para realizar varios proyectos acá en Saltur y en distintos lugares. Cuando vean lo que voy a lograr, tú no has visto lo que he visto yo. Yo en la mano tengo el corazón para rapear como un verdadero bacano. Tengo a mis hermanos contacto, donde ellos los llevo tatuato. En un rincón de mi mente para servirle cuando por fin lo haya logrado. Oh, eso te habla de mí, pero eso jamás me va a importar. Soy la oveja negra que dejó de moler café para empezar a rapear. He tenido el placer de hacer un proyecto Mochica acá en El Grifo y es bueno porque lo pueden ver, lo pueden pensar y decir quién es ese, quién lo ha hecho. Más que cambiaré la vida que por nada yo voy a dejar. La existencia mía de una persona que la mala me supo llevar. En el barrio no te es una mierda, hay talento por recuperar. Por eso es que quiero lo que todos algún momento quisieron lograr. Los sueños que se olvidan son los que ustedes dejaron escapar. Por eso es que quiero y lo que quiero es mi sueño lograr. La House Music, Danger Boy, Saltur Chiclayo. La Fendela, RC. Bueno, aquí los días nunca son iguales, bueno, en ninguna parte son iguales, pero aquí uno constantemente está encontrándose con nuevas personas que lo invitan a un sitio y a otro. Y hoy día, saliendo de aquí de mi casa, porque tenía que ir con unos amigos a visitar a un amigo, otro amigo, viejo amigo, que lo han operado de la pierna, de la rodilla, de los meniscos. Entonces, pero eso queda en otro lugar. No queda en Saltur, sino es otro pueblo llamado Pucalá, en las cercanías. Son más o menos a unos ya 10 a 15 minutos máximo de viaje. Sí, aquí los vecinos siempre tienen música, desde rock hasta huayno y valses criollos. Y me gusta tener mucho volumen. Muchas veces a sus altas horas de la noche, especialmente en los feriados, escuchan. Sí, pues está muy cerca, ¿no? Sí, así es, pero no es todo el tiempo. Por lo menos 30 familias, ya repartido aquí y allá. No éramos muchos, éramos conocidos nada más. Este pueblo era un poquito nomás, por manchas era pan llevar que sembraban y el resto era montaña donde había venados, conejos, zorros y otros animales. De ser un pueblo chico que era de caña, después vino de las casas de adobes, hacer los patrones ya hacían casas de adobes, para que vivieran cada trabajador que tenía familia, le daban su casita, le hacían su casita de adobes. Saltur, recuerdo cuando tenía aquí en este parque, era una alameda de pinos y que traía bastante sombra, era muy, muy atractivo ese inmenso bosque de lo que hoy es el área de todo el parque, estaba lleno de pinos. Cambios, poco, pero lo necesario que es la luz, el agua, los alcantarillados, que es
todo está casi, ¿no? Casi totalmente no, pero sí la mayor parte se ha cubierto de cemento, todo eso, y se ha perdido bastante la vegetación en Saltur. El primer colegio que hubo fue acá en una huaca. Allá había un zapote, esta era la huaca, un zapote. Yo te digo porque yo estudiaba. ¿Cómo estudiaba? Me llevaba mis dos adobes, ahí le ponía un trapo, ahí sentadito, ahí. Así estudiamos. No había como ahora por carpetas, nada de eso. Mi maestro se llamaba Sisto Delgado. Sindicato, recuerdo bien al señor Cóndor, al señor Orejas y al señor Querebalú, como líderes sindicales de coraje y de valor y valentía que tenían el empuje necesario para hacer paralizar al pueblo y enfrentarse al dueño de las haciendas. En el año 1960-62, hicimos una huelga indefinida para que nos reconozcan el ser sindicalistas. Los hacendados trataron de hacernos callar, amenazando, pero hubo buenos dirigentes. Y ahí lo conseguimos, que nos acepten tener un sindicato. Desde ahí, el sindicato ya hoy está también perdido por culpa de la gente que no entienden. Bueno, el sindicato ahora ya no hace nada, pues. Pero es lamentable de que los sindicatos últimamente, a través de Pomarca y sus anexos, se encuentran prácticamente divididos. Sí, de verdad que sí, me viene recuerdo que es la posta de Saltura, atendía las 24 horas, uno iba y estaban ahí los topiqueros, estaba el doctor incluso, ahora ya no. Pues eso venía de la misma empresa, ¿no? Y ahora la empresa ya pues ha quitado muchos servicios porque ya está acogiéndolo el Estado, pero el Estado no está cubriendo estas necesidades. Y bueno, la posta media que hay, solamente hasta la una están, ya después ya no los vemos, y hay que esperar o ir de emergencia a Chiclayo, y en el camino pueden pasar muchas cosas, ¿no? De verdad es muy triste, en lugar de avanzar estamos retrocediendo. Bueno, en la posta media sí estamos un poco mal, ya no tenemos lo que... Antes había un doctor, había un enfermero, no contamos con una ambulancia, no contamos como antes. Acá hay un centro de salud, no es una posta. Un centro de salud, ¿qué quiere decir? Que solamente es un tiempo compartido nada más y no hay un personal las 24 horas. Como enfermera, espérate, como enfermera... Más entre 25 a 30 años, porque yo entré desde barredor, entré desde chiquillo, ahí aprendí de todo, aprendí. La Cruz del Cerro se inició por el año 1925, cuando aquí trabajaban gente de Santa Cruz, de Conchán, de Chota, de Llama. Dice que se sentaban a cantar en la puerta de sus casas las tardes los trabajadores, y un día acordaron poner una cruz en el cerro y rendirle homenaje, como lo hacían antes en la sierra. Labraron una cruz de algarrobo y lo llevaron al cerro cantando con cohetes y lo pusieron en el cerro. Desde esa fecha viene celebrándose la Cruz del Cerro. Yo he venido a Saltur para enseñar a jóvenes saltureños de 15 a 25 años de edad la técnica de hacer murales en mosaico sobre pared. Es un curso donde se pretende que los jóvenes con aficiones artísticas puedan desarrollarse y ganarse la vida haciendo este tipo de oficio. Este proyecto lo he estado desarrollando desde hace unos años atrás, buscando financiamiento, hasta que por fin logré el contacto e interés y el patrocinio de una ONG sueca, que sus siglas son KFUM, KUFUM de Suecia, Estocolmo. Ellos lo están financiando.
La intención era de que no solamente estos jóvenes se preparen en este oficio, sino también decoren Saltur, ya que Saltur no tiene restos arqueológicos tan atractivos como los tiene nuestro vecino cercano Sipán, pero puede ser un lugar turístico para visitar los murales de Saltur. Eso es más o menos a grandes rasgos del por qué estoy yo aquí. Opino que es muy interesante, ya que he aprendido la técnica del mosaico y a la vez me he reunido con personas que ni conocía. Está bien porque de alguna manera se está haciendo más visible entre otras personas y a nivel personal me está ayudando porque estoy conociendo nuevas técnicas. Que es muy interesante porque he aprendido cosas nuevas sobre lo que es el arte de la cerámica, de los murales, de los mosaicos. Es algo nuevo para mí que he experimentado. Que es una nueva experiencia artística y fue algo interesante e innovador para Saltur. Bueno, dentro de lo que ha pasado el tiempo, he sido 3 meses, ha sido una nueva técnica la que he aprendido y ha sido difícil el tener que trabajar con las herramientas, pero he logrado acostumbrarme, ¿no? Y agarrarle la maña. ¿No necesitas la certina? Yo creo que sí, porque como se está generando a vista de otras personas, se puede considerar también el turismo. Yo creo que sí, porque esto para nosotros es un nuevo talento para los jóvenes, no solamente para nosotros, sino es para la nueva juventud, que cada día progrese y pues que se interese más en este curso, porque es muy importante. Sí, porque estoy segura de que a la gente le va a gustar lo que estamos haciendo y pues lo van a apreciar y se va a ver mucho más bonito al tour. Hay poca actividad cultural y artística, como la danza y algunas tradiciones que se mantienen hasta la actualidad y estamos contribuyendo con un poco de nuestro arte en la técnica del mosaico. Bueno, no todos le ven el interés a estos murales porque, como bien es cierto, es algo nuevo que es aquí en Saltur, pero ya con el tiempo les llamará la atención. Yo realmente, soy muy sincera, muchas de las personas de nuestro centro poblado de Saltur le toman un poco de importancia y otras no, porque ellos se preguntarán qué estamos realizando o que para qué sirve esto y esto es algo bueno para nosotros. Algunas personas sí, algunas personas no. Por ejemplo, algunas personas creen que esto lo que estamos haciendo es un patrimonio cultural para decorar su pueblo natal. Algunos sí, algunos lo ignorarán, tendrán sus razones.
Quizás algunos sí, quizás algunos no, pero espero que puedan entender de que lo que estamos haciendo es para que el pueblo se pueda ver mucho mejor y puedan entender de que también es importante el lugar en donde vivimos. Y duques, todos disfrazados a esa época, y se pasean por la casa, por la plaza. Después, de repente aparece... Yo creo que sí, porque últimamente se están realizando bastantes danzas y sí, yo creo que sí. No también que digamos porque hay poca actividad cultural y artística. Comienzo a enseñar a un grupito de niños. Y de ese grupito de niños nació la idea de abrir un elenco de danza, promover cultura, cada identidad. Y nace Renovación Folclórica, que es mi elenco de danzas, y aquí lo tenemos, claro, ya un promedio de 7 años difundiendo folclore dentro de mi pueblo. Lo que yo promuevo dentro de ellos es, claro, que es el respeto dentro de todos, ¿no? El respeto, disciplina, creo que es lo primordial, ¿no? Esa fue una de las principales metas de las cuales yo me puse, ¿no? Que sacar representaciones o estampas que pertenezcan a mi pueblo. Tenemos claro lo que viene a ser corte negro, que el mensaje claro es el corte de la caña. La mayoría de la gente que pertenece a este pueblo se ha dedicado y habla sobre el tipo del hacendado, sobre el momento de la mujer, de la cholita saltureña que se iba con su chicha. Ahora yo creo que sí, porque ese proyecto que estamos haciendo va a hacer Saltur más interesante. Bueno, antes de esto, no, pero ahora como hay ciertos murales, cierta, digamos, cultura, ¿no?, en lo que es cada mural, ya que es Mochica y Chimú, sí, ahora sí. ¿Bien ahí? Sigue limpiando, sigue aplastando. Mueve el trapo, limpia el trapo, limpio, mueve el trapo. El trapo, muévelo. ¡Halo! Que tomen mucho más conciencia sobre lo que está pasando con Saltur y que pongan un poco más de atención y cuidado al pueblo. El camino es que ellos tomen sus propias decisiones, ya que en ellos mismos se van a encontrar, se van a reconocer qué talentos ellos pueden obtener más adelante y ellos conocerán, ¿no?, sus nuevas estrategias. Que tomen conciencia del lugar en donde estamos, pues, nosotros viviendo, que se vea más bonito, más limpio y que todos aporten un granito de arena. Bueno, que reflexionen sobre sus acciones y que hagan lo mejor posible para que Saltur siga adelante y que lo amen. Bueno, que cuiden, ¿no?, su pueblo, ya que se encuentra de mucha suciedad y creo que eso está en cada uno, empezar por cuidar su lugar, ¿no?, y mejorar. Mm-hmm.